Bueno, chavales, bienvenidos al canal y bienvenido por fin de nuevo a otro episodio de La Topineta. Pido perdón, lo siento, me he demorado mucho, he subido muy pocos vídeos estas semanas porque, punto uno, he tenido poco tiempo, punto dos, el FIFA, de verdad, tío, el gameplay de modo carrera es que no me termina de llamar, tío, lo siento, tío, pero es que al principio era Jesucristo el gameplay, ahora con las actualizaciones siempre la lía EA Sports. Pero bueno, ya estamos aquí, Topinetas, final de temporada, literalmente, porque quedan tres partidos. Pero antes que nada, si no estás suscrito, pues suscríbete, obviamente, que es totalmente gratis, súbete a la Topinetas. Y obviamente, pues revienta el botón de like y así me motivaré yo más a subir vídeo. Llevamos una racha espectacular, yo no sé ni el tiempo. Bueno, y eso es otra, estoy malo de la garganta, me lo podréis notar. Veréis algún corte que otro porque es que tengo que toser sí o sí, ¿vale? Y eso, llevamos mucho tiempo sin perder, desde el 4 de febrero, bro, lleva la Topineta sin perder. Es normal que estemos segundo. Y como no tiene mucha chicha estos partidos porque son equipos bastante cojos, pues básicamente máximo jugaremos un partido, ¿vale? O sea, porque es que van súper abajos. Y nosotros ya básicamente tenemos el ascenso matemáticamente en el bolsillo. Nos faltaría ganar un partido. Por ahí Sandro Zúñiga, creo que se llamaba el chaval que me lo comentó. Dijo que teníamos el ascenso matemático ya pues en el bolsillo, ¿no? Pero no, hace falta jugar, ganar un partido, ¿vale? Y ya sí, pasaríamos a División 2 entre los dos primeros. El Bern va al 16, después está el Halsberg que va al 12 y después el Osnabrück, que va el 11, así que bueno, ya veremos quién jugamos, ¿vale? Si eso jugamos el último partido de temporada para ver cómo celebran los jugadores. Y ya está. Otra cosa, vamos a jugar en leyenda. ¿Por qué, Topi? Tú siempre juegas en definitiva. Porque voy a probar unos sliders que en leyenda van geniales. Si veo que van muy bien y me divierto, os los subo al canal, ¿vale? Porque es que muchos habéis dicho ya que el FIFA no os gusta y es que es increíble, tío. Estamos a noviembre. Estamos a noviembre de Sport. ¿Por qué las cagas siempre sacando actualizaciones sin ninguna lógica? O sea, es que yo no entiendo. Lo que sí entiendo es que tenemos que ganar este partido. Vamos a ir a la simulación rápida con todo el plantel totalmente titular. Así que venga. Cuando acaben estos tres partidos, ahí está, 2 a 1. Hostia, Fabio marca y le pulsan. Algo habrá hecho la celebración, pero bueno, me sirve, hemos ganado. Que lo que sí vamos a hacer cuando finalice los tres partidos, que vamos a ver, vamos, este episodio va a ser rapidillo, es ver las estadísticas de todo, ¿vale? Tanto de la plantilla, que sé que queréis verla, como de las demás competiciones con los demás campeones y tal. Bueno, por aquí nos dicen que es sanción para Fabio. Estoy en plena recuperación. Vale, Emi está recuperado, me ha decepcionado mucho. Izan va a jugar este partido. Hola, Michel, he disfrutado que no jugar con regularidad, así que solo quería decirte que estoy listo para saltar al campo. Vale, perfecto. Greintes también nos pide jugar, van a jugar. Tío, de verdad, lo siento si me notáis la garganta un poco áspera y tal. Lo siento, ¿eh? Yo lo estoy intentando recuperar, pero es que me cuesta la misma vida. Bueno, nosotros ya, básicamente, chavales, somos equipo de segunda, hemos ascendido, estamos a tan solo 3 puntillos del Waldhof. Ojito que no podemos jugar el título en la última jornada, pero bueno, vamos a simular este partido porque es que ya, es que, tío, vamos a seguir avanzando, ¿no? Y bueno, jugamos contra este equipo que va al 12, como os he dicho, así que venga, vamos a darle caña. Va a jugar Ethan, no sé si desde aquí me va a permitir el FIFA cambiar. Sí, vale. Y también me ha pedido jugar Grentex, ¿no? Grentex va a jugar por Estrada. Y por aquí, venga, vamos a hacer un cambio que otro, chavales. Vamos a jugar con los que no han podido jugar el anterior partido. Pero, joder, es que no quiero rotar tanto. Venga, Yang. Y Jere también. Y lo demás se queda. Porque es que luego vienen las sorpresitas en las simulaciones, ¿eh? Por cierto, ve. Ahí está. Uno, dos. Pero bueno, chavales. No pasa nada. Porque hemos tenido suerte. El Wadoff ha pinchado su partido. Topi, es que si hubiese ganado, estamos ahora empatados. Bueno, no pasa nada. El Wadoff juega contra el que va el séptimo. Ojito. Que le podemos quitar el título en la última jornada. Porque yo creo que el Golaverag es nuestro. O sea, yo creo que no hemos perdido contra el Waldo. Creo que no, vamos. Mi recuerdo es que le hemos ganado los dos partidos. Por aquí nos trae informe del filial. Que bueno, ahí van los chavales. Voy a mirar a ver si este ha bajado mucho su potencial, macho. Bueno, chavales, algún pequeño movimiento. Pero vamos, han bajado un montón el potencial, bro. Vaya F. Por cierto, hablando de la cantera, ¿cuándo nos traen nuevos canteranos? A ver, vamos a mirarlo. Está la red 2. Joder, qué pesado esto, tío. Vale, están montadas. Y bueno, al final, antes del final de la temporada, antes de pasar a la siguiente temporada, vendrán
ojeitos. Y venga, chavales, vamos a jugar este partido que nos jugamos el título de liga. Aunque, bueno, a mí me da un poco igual, la verdad. Subir como segundo, como primero, pf, me la pela. Lo que nos queda subir es como tercero, que pf, ahí sí teníamos que jugar playoff y era un testazo increíble. Y ahora sí, chavales, van a jugar los menos habituales, ¿vale? Vicen jugó ya también, va a jugar Gómez. Ricky jugó, Jan también jugó, por aquí no ha jugado Salvador, por aquí no ha jugado Emi, por aquí no ha jugado Claudio. ¿Este por qué le pasa? Ah, vale, perfecto. ¿Dónde está Jere? Ah, que a Jere le expulsaron, hostia. Madre mía, tú, cómo estamos con las expulsiones, ¿no? Pues venga, Winter va a entrar a la convocatoria. Y por aquí Yadier es el que no ha jugado, ¿vale? Perfecto, chavales. Pues nada, vamos a saltar al campo para jugar nuestro último partido en la tercera liga alemana. Muy buena temporada, ¿eh? Muy buena temporada. Pero venga, chavales, vamos a acabarla con un broche de oro. Y si ya encima podemos ganar el título de liga, pues mucho mejor. Pero vamos, tampoco me importa. Bueno, familia, bienvenidos a la última jornada de la división de bronce de Alemania. La Dominetas se mide contra este equipo, que bueno, esta gente está en mitad de la tabla, sin más. Y nosotros vamos segundo ya con el ascenso, obviamente, más que conseguido. Pero bueno, que nos jugamos ahí a ver si el Guados pierde contra el séptimo y nosotros adelante le empatamos a punto. Yo creo que por el golaveraj, si está bien hecho, le tenemos que superar. Así que, chavales, vamos a darle caña. Ojito, espérate, equipo más goleado, la Topineta con 71 goles, tú. La temporada que viene sí que tenemos que mejorar un poco en el aspecto defensivo, tío. Uf, buena presión, eh. ¡Ojo, cuidado! ¡Bueno, Vicaro! Ojito que me está gustando la dificultad leyenda. Hace más cositas que la definitiva. Y también me está gustando los sliders, bro. Vale, me gusta. Porque vamos, el FIFA cada vez se carga más el gameplay. Cuidado, bien, Vicaro. Con Cincinnati. ¡Oh! Fuera Cincinnati rozando el palo, eh. Este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Joder, vaya patada, Claudio, bro. Me lo vaya a lesionar, tío. El chaval. Vaya patada, nos han metido roja, ¿no? ¡Hostia, amarilla, tú! ¡Amarilla! ¿Cómo que amarilla? Bien, Claudio. Qué bien, Yadier pivoteando. Vaya parada, tío. Qué bien ha pivoteado, Yadier. Pero, ¿para dónde el portero, verdad? ¿Eh? Rubén para Cincinnati, Cincinnati. Qué paradón, tío, madre mía. Vale, hacemos daño ahí al primer palo, siempre, eh. Siempre remata Cincinnati. Siempre remata Cincinnati, chavales. Golito de nuestro segundo capitán, que ahora mismo es el capitán, porque, bueno, hemos metido a Andrés para rotar un poco. Qué grande Cincinnati, que acaba con gol la temporada. Bien, gente, le estamos pillando los truquillos ahí a los corners. Y es que Cincinnati ahí es brutal, tío, es brutal. Va, 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 bien, golito. Hostia, me ha roto. Me ha roto, cuidado, chavales, qué jugadón. Bien, Vicaro. Qué jugadón de este equipo, tío. Qué bien, Vicaro, que se la está marcando. Me cago en la puta madre del móvil, tío. Siempre. Sí, puedo hacer dos cosas a la vez. Silenciar el móvil mientras que juego y toma patada. Siempre que grabo, tío, me habla todo el mundo, bro. Es que no lo entiendo. Por cierto, esta gente pega en palo, Roja, a la puta calle. Ah, que hacía el mismo que me ha pegado la patada antes. Pero bueno, ese chaval está enfermo, ¿no? Qué coño, bien, Eric. Vale, buen pase para Yadier. Vamos, Yadier, acaba con gol. Joder, Yadier, bro. Yadier, el punto de mira lo tienes un poco desviado, eh. Bien, Parra. ¿Cómo arranca Parra? Madre mía, la velocidad de Parra. Ojito, nadie lo pilla. El correcamino, Parra. El correcamino, Parra. ¿Y cómo falla, tú? Se recorre todo el campo. Ahora, yo también te digo, con la carrera que se ha pegado como para pa marcarla encima. Ha llegado asfixiado. Mira, chavales, balón parado, Rubén. Ojo, no llega, Andrés. ¡Oh, qué paradón! Pero ese portero, ¿quién es? ¿Ese portero quién es? Venga, Méndez. Va a salir por Yadier. Hay gente, no los diferencio. Es increíble. Se parece un montón. Vale, vamos a la contra. Ricky, mete otra vez. Bien, bien, perfecto. Vamos, Yang. El canterano, Yang. Mira, Ricky, te la ha hecho, te la ha devuelto. Devuélvesela, ahí está, Ricky. Golazo de Ricky, chavales. Para sentenciar. Ricky que acaba de salir, es verdad, es cierto. Para sentenciar este partido. Y por qué no, soñar con un título en tercera división. A ver qué ha hecho el Waldhof.
Qué grande, qué bien Yang y Ricky. Ricky le ha hecho ahí un pase en profundidad. Y Yang dice, venga, te la devuelvo. De fin a placer. Por cierto, casi se la para. Vaya tiro de Ricky que la ha pegado súper mal. La ha pegado al suelo. Pero bueno, chavales, me sirve. 0-2. Vamos. Va a pitar ya, ¿no? Sí, minuto 83. Bien, 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 chavales. Y chavales, ha dejado... Bueno, ha añadido 2 minutos. Ha dejado 5. Perfecto. Y, gente, esto ya no importa para nada. Ahí están nuestros chavales. Mis chavales, iba a decir, ¿sabes? Nuestros chavales. Celebrando el ascenso. Parece ser que el título no, porque no lo celebran mucho. La verdad, tampoco están ahí haciendo una fiesta. Pero bueno, chavales, me sirve. A mí el título de tercera que quiere que me diga, tampoco me importa, la verdad, no soy sincero. ¿Podría hacer nuestro primer título? Sí, pero bueno, prefiero ganar la segunda y ascender a primera como primero, ¿no? Así que nada, Cincinnati y Ricky sentencian este partido, cierran la temporada con sus goles. Y chavales, vamos a mirar, a ver, a lo mejor es un bug y ha perdido el Wadoff y nosotros pues somos segundos. Bueno, vamos a pasar por encima 100% de este equipo, aunque me gusta mucho el gameplay ahora con los sliders. Y bueno, el Wadoff ha empatado. Ah, un empate les valía, tío, nos hemos quedado un punto por pinchar contra en el penúltimo partido. Bueno, bro, no pasa nada, nos hemos quedado en un punto, por aquí nos da el premio... Final de la sanción. Y por aquí nos da la gracia Yang. Bien, Yang. Buenos minutos. Y lo dicho, nos hemos quedado a un puntito. Ahora repasamos las ligas, ¿vale? Y las estadísticas. Vamos a avanzar un poco. Pero antes, chavales, por aquí, informe de ojeo. Creo que va a ser el último ya. Ojo, Klein. Klein me sirve. Y este también me sirve. Tienen 15 años. Hostia, pues este me sirve también. Aunque no tenga potencial, lo vamos a subir para venderlo, ¿eh? Hay que hacer caja. Ahí lo tenemos para la temporada que viene, subirlo y venderlo. Por aquí, pues el ojeador ya ha vuelto. Ya, pues lo dejamos ahí. Ya lo mandaremos la temporada que viene. Hostias, buena pierna mala, buena salida de balón. Buen ritmo, 1,90 m. Ojo, me gusta, ¿eh? Me gusta, chavales, aunque no tenga mucho potencial. Pero bueno, como nosotros solo podemos jugar con canteranos. A ver, si lo veis en otra posición, decirme, pero vamos, yo de defensa lo veo muy, pero que muy bien, ¿eh? Con 5 de pierna mala, hostia, me sirve bastante, ¿eh? Vamos a subirle un poco, sí, con toque de balón, vamos a subirle un poco la salida de pelota, ya que tiene 5 y puede jugar donde quiera. Pues vamos a subirla ahí, y por aquí, Schumacher, 1,82 m. Ah, sí, este es el chaval que cuesta bastante, pero que no tiene potencial, así que bueno, vamos a subirlo y ya lo vendemos. Y Klein, por aquí, Lucas Klein, SDMCO, buen ritmo, tiro, bueno, para hacer la media que tiene, no está mal, buen pase, buen regate, vale, este creo que es MCO, no, si no me equivoco, sí, ahí está MCO, otro MCO más, madre mía, vamos a hacer limpia de MCO, o sea, esto es increíble, bueno, no está mal, chavales. Y ojito, no paramos de traer canteranos ahora de México, que de México me parece a mí que no hemos cogido nada, tío, ha sido un poco mierdecilla, bien, Iker Carrizo, mira, por hablar, por aquí, ¿quién me dice que se quiere ir? Jonathan Frank. ¿Quién es Jonathan Frank? Jonathan Frank, este chaval. 85. Bueno, otro MCO. Vamos a subirlo. Si se quiere ir, pues ya vemos la temporada que viene lo que hacemos. Soñaba, sí, chumate. Hemos subido para venderte, bro. Pero bueno, sí. A verte ilusiones. Pues vale, gente. Vamos a repasar ya lo que ha pasado en las demás competiciones. No quiero avanzar más. No vaya a ser que pase ya la siguiente temporada y me quede con un careto impresionante. Por aquí el Wadoff ha ganado. Nosotros segundo. El Múnich. Tercero, veremos a ver con quién se enfrenta de segunda en el playoff para ver quién se asciende o no. Y bueno, por aquí, pues ahí lo veis, ¿vale? Los demás, el Mepen ha quedado último. Pues mira, en la eliminatoria de ascenso juega el Pauli contra el 1860 Múnich. A ver, el 1860 Múnich es nuestro rival directo. Hombre, molaría que lo viéramos en la segunda división, pero es que el Pauli me gusta muchísimo el equipo. Pero bueno, chavales, a ver qué pasa. Por aquí, la Supercopa de Europa, gana 2-1 el Real Madrid al Eintracht. El Eintracht que gana la Champions contra el Manchester City, que bueno, el Haugesund ha perdido 2-6 contra el Manchester City. ¿Qué Champions más rara? ¿Qué Champions es esta, bro? ¿Qué cojones? La ha ganado el Eintracht, la Champions. ¡Mirad este grupo! Bueno, la Europa League la gana el PSG contra el Manchester United, o sea, la final. ¡Qué cojones, tío! O sea, me encanta lo random que es el puto FIFA, bro. ¡Madre mía! Bueno, pues ahí los grupos y tal. La Conference, el Villarreal gana al Gent, 0-1. Bueno, pues nada, chavales. Por aquí os dejo ahí un poquillo los grupos.
súper random. Hostia, estoy flipando. Y a ver qué pasa con el Pauli contra el 1870, que ya lo veremos la temporada que viene, porque no se puede avanzar más de lo que estoy, ¿vale? Bueno, por aquí vamos a ir ya a las estadísticas. Venga, ¿dónde era? Aquí, menú de plantilla. Pero antes vamos a mirar los canteranos que hemos subido. Tienen que estar por aquí. Winter, que se va a ir traspasado. Vicaro, que está por aquí. Gómez, ¿dónde están los chavales, tío? Ah, el Frank demuestra gran potencial. Bueno, Schumacher, nada, Schumacher fuera. Y este Frank demuestra gran potencial. Buena agilidad. Pero es que tenemos muchos MSO, tío. Vamos a mandarlo cedido. Porque es que, a ver, 18 años dentro de lo que cabe para ser canterano. Tampoco que sea muy, muy, muy joven, ¿sabes? Podría ser con 16, pero bueno. Pero bueno, vamos a lo que importa. Vamos a partidos jugados. El máximo yo, Rubén. O sea, parece que lo he hecho queriendo, pero no. Ya sabéis que yo roto siempre, pero bueno. Ha dado la casualidad que he sido el que más partidos jugados. Después Cincinnati, después Dragoncito, la pareja de defensa. Estrada, Anthony y ya por aquí, ¿vale? Si queréis parar en algún jugador en concreto, pues ya, pues eso, pausáis el vídeo. Como siempre os digo, ha jugado todo el mundo, menos los canteranos que acaban de subir, para que veáis. Goles, máximo goleador, ojito, nuestro colombiano Fabio Méndez. Después Izan con 11, que era tercer delantero, que ya creo que le ha comido la tostada a Yadier, lo siento Yadier. Después Walter con 10, que a ver qué hacemos con este chaval. A ver qué hacemos con este chaval, si lo ponemos a transferible o no. Os quiero leer en los comentarios. Después Rubén, Parra y por aquí hasta llegar a 0, que ya están a partir de Alberto, ¿vale? Asistencia, José Parra con 9, después Walter con 8, Anthony con 7. Como podéis ver, sí, Walter ha demostrado mucho, pero, tío, o sea, ni máximo goleador, ni máximo asistente. Ojito, que podemos vivir sin Walter, pero bueno, ya ahí os lo dejo para vosotros, ¿vale? Portería 0, Cincinero con 14, Parra con 11, Alberto con 10, Estrada con 10, Rubén con 10, Anthony con 10. Y aquí, a partir de Eric, con 9 hasta llegar a 0, que son los que no han jugado, obviamente, ¿no? El desarrollo, pues obviamente han subido bastante los jugadores. A ver, bastante entre comillas, porque daros cuenta que no tenemos potencial, ¿vale? O sea, aunque tenga, yo qué sé, este Eric tiene 63 de media con 21 años, no tiene ni tiene potencia para destacar, ni demuestra gran potencial, ustedes me entendéis, ¿vale? Por ejemplo, lo mismo con Estrada, 63 de media, 18 años, está de puta madre, pero obviamente no va a tener demuestra gran potencial ni nada porque son jugadores creados, ¿vale? Hostia, Emi, por la lesión se ha quedado ahí un poco estancado, tío. Los planes de desarrollo lo miraremos la temporada que viene, ¿vale? Cuando empiece lo miraré fuera de cámara. No preocuparos por eso para que no os quedéis estancados. Y Adier también se ha quedado un poco estancado ahí, tío. Bueno, a ver. Es que son jugadores creados, lo dicho. El que más vale es Walter, 40 millones. ¡Walter, 40 millones! Ha subido un 566% de su valor, bro. ¿Qué hacemos? Ya sabéis que aquí en esta serie no se puede fichar, solo con cantera, pero es que podríamos tener a los tres mejores ojeadores del mundo. No se puede fichar, pero si Walter se va, lo podríamos traer en la serie, ¿vale? Se puede fichar a los canteranos, a eso sí se pueden fichar. Después Young, otro canterano, 2.700.000, fijaros el salto, madre mía. Después yo, Frank, que acabo de subirlo, ojito, que lo vamos a acceder. El Capitán Dragoncito, Cincinnati, y bueno, ya por aquí, hasta llegar al que menos vale, que me parece a mí que será... pues mira, Vicaro, me pensaba que era algún canterano que hemos subido. Pues Vicaro, que vale 100.000, pero vamos, que da igual la media. Lo hace genial, tío, me encanta Vicaro, la verdad. Así que nada, familia, por aquí dejamos este hermoso episodio, el final de temporada, un vídeo cortito, pero bueno, yendo al grano, yendo a lo que verdaderamente importa. Y nada, si queréis que suba lo antes posible el siguiente episodio, que será iniciando la temporada 2 de la Topineta, puedes reventar el botón de like y suscripciones, subirse todas las Topinetas. Y también os traeré el vídeo de los sliders, que lo estoy puliendo y me está encantando, tío. Así que nada, familia, un abrazo, un saludo y hasta la próxima. Adiós.